Lo vemos en un simple terremoto, un simple sismo. ¿Cuántas veces una persona se pone en pánico con un temblor de tierra y los demás miembros de la familia están tranquilos? Y entonces alguien tiene que poner en juicio, ¿por qué no decirlo?, que reaccione la persona que tiene pánico. Es decir, la persona que tiene más control de sí mismo o de sí misma, si es una mujercita, tiene que poner en control a esa persona que tiene pánico. Pero ¿cómo se logra eso? Es decir, nosotros somos mesiánicos y yo creo que es el momento de ir preparando a la Keilah. El pánico es igual al terror. El terror. ¿Qué es el terror? El terror es una angustia generalizada. Ya he ministrado temas sobre la angustia. Entonces, la angustia es diferente al miedo. El miedo es objetivo. Se tiene miedo de algo que se conoce, que se ve. Tenemos miedo de que nos atropellen, por eso nos fijamos en la calle, porque es objetivo, se puede ver. Tenemos cuidado en la calle de ver los semáforos, de ver los carros que vienen, etcétera. Y entonces es un miedo natural, es prevención, y eso es normal. La angustia es tener miedo, pero es subjetivo, no se sabe a qué. Es decir, la angustia es un miedo, pero no se sabe a qué. La persona dice, pero ¿por qué estás angustiada? No sé, pero tengo angustia. ¿Por qué tienes miedo? Y explican el por qué tienen miedo. Tengo miedo de ir a la escuela porque me hacen bullying. Tengo miedo de esto, tengo miedo del otro, tengo miedo de enfermarme. Hay cosas objetivas. Y la angustia es subjetiva, no se ve, por así decirlo. No hay cosas palpables. Dentro de esto, entonces, el pánico, entra el terror, entra la angustia generalizada. ¿Qué vamos a hacer cuando el mar se empieza a salir de sus cauces? ¿Qué vamos a hacer cuando empiece la guerra? Porque dice Yahshua que sucederá una guerra. Sucederán varias guerras, pero no es el fin. Eso está en Mateo 24 y lo vamos a ir desglosando. No importa que me lleve dos o tres miércoles con este tema. Ahora, el pánico lo podemos definir como una angustia. Es un estado de angustia generalizado, pero produce una desorganización en el cuerpo. Produce una desorganización de las funciones del control de la propia persona. Y no tiene nada que ver, al menos de lo que estoy tratando, con una posesión demoníaca. Entonces, el pánico es un estado de angustia que produce una desorganización en el cuerpo. Se libera cantidad de adrenalina, noradrenalina, epinefrina, cortisol, etcétera. Eso ya lo he ministrado en varios temas. Entonces, lo que va a causar esta desorganización es el control de la propia persona. La persona no se puede controlar y entonces entra en un temblor, pero más que en un temblor, entra en un estatus. Ahorita lo voy a ministrar. Ahora, el pánico no solamente es un grado intenso de miedo o de angustia, porque aquí pueden entrar los dos. Es decir, el pánico no solamente es un grado intenso de un miedo objetivo, lógico, sino de una angustia subjetivo basada o basado en una tensión prolongada. Eso implica varias cosas. Sí, la tensión prolongada, el estrés, para que se entienda, el estrés, amados Aguin, amadas Agayot en Yahshua Mashiach, la tensión prolongada o el estrés prolongado puede llegar a provocar angustia generalizada, un terror, y eso es pánico. Entonces, dice Yahshua HaMashiach, se lo dijo al ángel para que se lo dictara a Yohanan en Apocalipsis, que los sucesos, cuando empiecen a suceder, sucederán, valga la redundancia, pronto. Es decir, que ya expliqué que eran hace más de 2000 años, prácticamente 2000 años, y no es que sucedieran pronto, sino que cuando se desencadene o se venga algo feo a la tierra, se van a venir en cascada varios eventos catastróficos. Los sellos ya fueron destapados hasta el sexto, falta el terremoto fuerte. Recuerden que la Tanakh no es cronológica y por eso estamos orando y ayunando unos por otros para que seamos guardados. Para que seas guardado, amado Aj, amada Jot, con tu familia, tus hijitos, los amados Ajim.
Porque amamos al Eterno, amamos a los hermanos realmente. Entonces, cuando suceda la tribulación y vayan sucediendo las cosas, va a ser una tensión prolongada. Porque nos vamos a enterar de una cosa que sucede y después ni siquiera acabamos de respirar cuando ya nos vamos a enterar que sucedió otra cosa en el mundo. Yo recuerdo que cuando fue la guerra, no de Irak, sino la invasión, o por así decirlo, la guerra de Estados Unidos en Afganistán, me hablaron varios enfermos, varios pacientes, dice, ¿puede usted venir a ver a mi marido, doctor Palacios? Sí, yo me acuerdo que fui, sobre todo en el centro de la ciudad, llegaba yo, sí, ¿qué le sucede a su marido? Es que está muy angustiado por ver las noticias de la guerra en Afganistán, y fíjense, qué tan lejos, lejísimos. Pero todo lo que es la televisión o el radio, ahora internet, causa angustia y las personas caían en pánico. Yo tenía que llevar en mi maletín siempre inyecciones, hasta la fecha lo hago, con algún sedante. Y tuve que poner no sé cuántas cientos de inyecciones en aquella época de la guerra en Afganistán. Entonces, si con ese evento tan lejano de lo que es la ciudad de Tehuacán, de México, pues, del continente americano, le estaba creando angustia a mucha gente, ¿qué no sucederá en las personas cuando empiece la tribulación? Entonces, el tema no es para dar pánico, amado Sahim, para dar terror, sino para irnos preparando, ir orando, ayunando unos por otros, y ver cómo esto se puede, sí, controlar, gracias a Yahshua Mashiach. Entonces, una tensión prolongada va a crear pánico, o bien el terror, que es una angustia generalizada. ¿Qué va a tener un paciente o una persona con un pánico? Lo primero es una inseguridad extrema. De todo va a tener miedo. Es decir, no es porque la persona esté insegura, sino que va a tener miedo de todo. Explico. Estos pacientes que yo veía cuando fue la guerra de Afganistán, ellos tenían una inseguridad. No quiero salir a la calle, no sé qué, una bomba, no, pero las bombas no están acá, están hasta allá, esté usted tranquilo. Estoy hablando de gente mayor de edad, de mucho respeto para mí como doctor, y entonces yo tenía que tranquilizar a esas personas. Ahora, esa inseguridad se va a ir aumentando, va a ser una inseguridad extrema, muy fuerte, por todo lo que está en Apocalipsis. Pero nosotros tenemos que tener shalom en nuestro corazón. Y sobre eso voy a dar varias citas, que sí se puede tener eso. Ahora, ¿qué otra característica tiene alguien que cae en pánico? Se puede caer o puede llegar a tener ideas delirantes de persecución. La persona va a tener ideas delirantes de persecución. Como vamos a estar viendo a través de la televisión, porque ya lo vimos en la guerra del Golfo Pérsico, veíamos cómo los misiles salían de los submarinos o de los barcos de guerra de Estados Unidos, etcétera. Y entonces, mucha gente en aquel entonces, ya estoy hablando de la guerra de Irak del 91, si no mal recuerdo, sí. Todo eso creó ideas delirantes de persecución. O sea, las personas tenían miedo de todo, era una inseguridad extrema, pero sobre todo ya deliraban por persecución. Ahora, no sabemos si lo que están rociando también es para eso, porque hemos notado esto, al menos yo lo he notado aquí en la ciudad, he platicado con varios sahim, inclusive con varias personas que ni siquiera conocen de Torah. Cuando pasan los aviones y rocean todo eso con los chemtrails, al otro día la gente anda como más eufórica, más tensa, se nota hasta en el tráfico acá, la gente se pone más agresiva. Si eso es nada más con ello, ¿cómo va a suceder cuando empiece un terremoto acá, otro terremoto acá, y que el Eterno tenga rajamín de todos, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach? Hay unos audios que le titulé Delirios. Por favor, escúchenlos. Se aprende mucho para Cabo del Eterno. Entonces, se puede caer en ese delirio de persecución y la persona va a estar todo el tiempo volteando. Lo he visto. Ahora, también he tratado, ya lo comenté hace tiempo acá, a los que han sido veteranos de guerra. Muchos mexicanos que pasaron a los Estados Unidos de Norteamérica se enrolaron en el ejército norteamericano y estuvieron en ese tipo de guerras, Afganistán e Irak, y después verlos como pacientes ya
dejando el ejército de Estados Unidos, pasando a México, ¿cómo tienen todo ese tipo de delirios? Oían hasta un alfiler caer y se ponían así tensos, etcétera. Tenían que estar en tratamiento. Entonces, eso es lo que va a suceder y nosotros tenemos que estar preparados para ello. Preparados para ello. Ahora, cuando alguien está bajo una inseguridad prolongada, es que ya ha creado una tensión crónica. Es decir, la misma inseguridad prolongada crea una tensión crónica, o la tensión crónica crea una inseguridad prolongada. Eso es lo que se va a dar en la gran tribulación. Porque dice Yahshua HaMashiach que vendrá una tribulación como nunca la ha habido ni la habrá. Entonces eso no se ha visto. Se han visto guerras y fuertes, y millones de muertos en las guerras, hambrunas y demás, las pestes, o sea, me refiero a las enfermedades, etcétera. Entonces, eso ha creado en Europa millones de muertos por las pestes. La viruela negra, todo eso, algún día platicaremos de historia. Es interesante ver todo eso tan trágico. Entonces, la tribulación, la gran tribulación que nosotros encontramos en la Tanaj, está llena de todo ese tipo de desastres. Habrá terremotos, se saldrá el mar de su lugar. Eso está en la Tanaj, estoy afirmando. Entonces, todo lo va a ver la persona como amenazante para su vida. Realmente, con la cantidad de asaltos, de suicidios o de asesinatos, perdón, etcétera, mucha gente está acabando mal de los nervios, por así decirlo, como se llama en la sociedad. Y entonces ellos están teniendo ya no un miedo, sino ya un pánico. Por eso, los medicamentos que son utilizados para la depresión, eso ya lo había yo ministrado, o bien para la angustia, etcétera, etcétera, están siendo cada día más prescritos por los médicos, porque realmente hay cantidad de personas que ya están sufriendo desde ya el problema de algún secuestro, de alguna situación de ese tipo. Por eso nosotros debemos de mantenernos en Kedushá. Ayer yo di un tema en el radio, que lo voy a volver a repetir aquí un poquito más ampliado, cuando dice Yahshua Mashiach que vendrán falsos Mashiach, falsos profetas, que si fuese posible engañarán aún a los escogidos. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo un escogido puede ser engañado? Ya lo expliqué ahí en el radio, lo voy a explicar otra vez, primeramente el Eterno en 8 días. Ahora, una persona con pánico va a reaccionar con inseguridad. O sea, tiene inseguridad, pero esa inseguridad lo va a hacer que reaccione con agresividad. Va a tener mucha agresividad y pongo un punto aparte con esto, va a tener mucha precipitación para hacer las cosas. No va a razonar tranquilamente porque no va a estar, va a tener pánico y va a tener precipitación. Entonces, no se trata de venir a alertar y poner miedo, no. Se trata como de irnos preparando para todo lo que ha de venir. Tú has sido ministrado en temas de la Torá, aleluya, eso es nuestra misión de venir aquí a la Keilah, en Brija de Asha, los profetas, etcétera, las cartas de Shaul, etcétera, temas médicos y demás. Pero prácticamente no habíamos tocado esto. Eso puso el Eterno en mi corazón, que lo vayamos tocando ya. Ahora, inseguridad, agresividad y precipitación. La persona, entonces decía yo, no va a analizar lo que va a hacer. Lo vemos muchas veces, los que hemos pasado algún temblor de tierra, hemos visto cómo a personas que nos rodean, hasta los mismos familiares pueden ser, entran en pánico, no siempre, en las familias se da eso, porque hay antecedentes de estrés prolongado, y entonces se tiene que dar hasta una bofetada para que la persona reaccione. Ahora, eso es muy importante. Entonces, lo que yo he visto y se va a ver muchísimo en la persona que tiene pánico es una dilatación pupilar. Las pupilas se dilatan porque son manifestaciones del sistema nervioso central y son manifestaciones simpaticotónicas, así se llama en medicina. Si la persona, aunque no tenga alta la presión ni nada de eso, que se le puede elevar la presión, se le va a dilatar la pupila. Este tipo de manifestaciones de tipo simpático, así se llama el sistema nervioso, se ve hasta en los animalitos.
las personas que desgraciadamente cazan animales como deporte, ellos han visto cómo se les dilatan las pupilas a los cervatillos que van a asesinar, porque es un asesinato eso. Entonces, las personas se les dilata la pupila, las personas que tienen pánico, porque el sistema nervioso simpático también lo tienen los animalitos. Ahora, la persona va a actuar quedándose estática. Así como el cervatillo ve que va a ser agredido por un cazador y se queda quieto, así las personas también que tienen pánico se quedan quietas. Es decir, cuando tú y yo hemos recibido alguna noticia grave, desalentadora, triste, terrible, nos hemos quedado fríos, decimos, nos hemos quedado quietos. Eso está entrando ahí el sistema nervioso simpático. No encuentra uno palabras, no puede uno hablar, se le seca a uno la boca. ¿Les ha pasado? ¿Qué no será en la tribulación? Vámonos preparando, y por eso yo ya empecé a orar y a ayunar para que la quejilá esté fortalecida en el espíritu. Sí, en tu alma, y que el Eterno tenga rajamín de todos. Ahora, le decía yo, entonces el paciente o la persona va a estar estático, no quiere moverse. Hay personas que le decimos, ven, vamos para allá, etcétera. A mí me tocó en algunos hospitales donde estaba yo haciendo guardias y empezaban algunos terremotos hace tiempo, que no serán los que vienen en la tribulación, y algunos médicos se quedaban paralizados. Vámonos hacia allá, hacia esas traves, es lo correcto hacer. Pero algunos no reaccionaban bien. Entonces la persona permanece estática, no quiere moverse, porque no se atreve a ello. O sea, piensa la persona en su subconsciente o en el inconsciente, más bien, que si la persona se mueve le va a ir peor. Pero nosotros tenemos que tener cuidado en todo ello. Entonces, la persona que tiene pánico no se quiere mover porque piensa, no se atreve a ello porque piensa que puede ser más catastrófico su destino si se mueve. Pero ¿qué haríamos si viene un terremoto? Entonces tenemos que tener consideración sobre ello. Ahora, este tipo de manifestaciones que yo acabo de decir de una persona que tiene pánico, lo veo también en las personas que tienen una fuerte opresión demoníaca, ni siquiera posesión demoníaca. Las personas se quedan así, quietas, la pupila dilatada, cuando están fuertemente oprimidas por demonios. Yahshua HaMashiach les reprenda a esos Sheidim. Entonces, por eso nosotros tenemos que cerrar todas las puertas, no tenemos que tener puertas abiertas a Hasatán y sus demonios. Yahshua HaMashiach les reprenda. Y a todos sus hijos, porque hay gente que le sigue a él. Entonces, este tipo de opresiones da ese tipo de manifestaciones de pánico. Ahora, ¿qué es lo que le cuesta trabajo a una persona? Si yo dije que va a tener, se va a quedar estático, una de las características que tienen las personas con pánico es que le cuesta trabajo pensar. Y las cosas no van a ir muy bien. Estoy hablando a la amada Kehilá local de Gozo y Paz y a la amada Kehilá mundial de Gozo y Paz, porque hay amados ajín que se encuentran por varias partes del mundo. Entonces, le cuesta trabajo pensar, reaccionar, esa es la manera más correcta, y tienen una especie de atolondramiento. Es decir, ellos mismos dicen, estuve como atolondrado, doctor, estuve como atolondrado, no sabía yo qué hacer. Pero es más bien por la liberación excesiva de adrenalina, y eso paraliza el cuerpo. Eso le pasa, le vuelvo a repetir, hasta los animalitos que van a ser cazados, que no es, eso es pecado. Ahora, cuando una persona no controla el pánico, hay casos que se han desencadenado en suicidio. Si una persona que se suicida, esto a veces ya no quisiera hablarlo, pero lo tengo que hablar, porque si no, no aprendemos. Entonces, cuando no puede resolver ya un problema, entra en pánico. Si no tengo salida, alguien que le deba al banco, alguien que se endeudó con algún amigo, no le puede pagar y tiene problemas, etcétera. Alguien que se mete en líos de faldas, así decimos, el adulterio, etcétera, etcétera. Entonces, va a tener pánico, no va a saber resolver las cosas y entonces va a caer en un suicidio. Bueno, las personas en la tribulación, lo hemos visto. ¿Qué pasó en las Torres Gemelas?
cuando las destruyeron, porque no fueron destruidas, sino fue una autodestrucción, las personas empezaban a botar de los pisos, porque venía el incendio, etcétera, etcétera. Y hay videos sobre ello. Pero no nada más en las Torres Gemelas, sino en otras. Hay muchas filmaciones que a veces han hecho ya con celulares, filmaciones caseras, como decimos. Entonces, nosotros reprendemos todo eso en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Que alguien en la tribulación vaya a tener pánico y hasta el suicidio, no. Reprendemos eso. Ahora, vamos a ver algunas diferencias entre la angustia normal y el pánico, porque de hecho todos pasamos por tribulaciones y eso nos angustia. Si estamos enfermos, nos angustiamos, no decimos que no. Tenemos shalom, tenemos fe en Yahshua Mashiach, pero de una u otra forma estamos atribulados y angustiados. Si decimos que no somos mentirosos, podemos tener mucha fe, etcétera. Por ejemplo, cuando me ha tocado enfermarme, pues, yo estoy preocupado, angustiado por la congregación, Abba Kadosh, que no se vayan a desviar, que, etcétera. Es un decir. O sea, se angustia a uno. Querramos que no se angustie a uno. Entonces, hay diferencias entre una angustia normal y el pánico. Ahora, explico. La relación entre la intensidad de la reacción, es decir, la relación entre la intensidad de la reacción y el peligro real. Esa es la diferencia. Cuando hay una angustia normal es que no hay un peligro real y la intensidad de la reacción es poca porque la persona tiene paz en su corazón. Vuelvo a repetir. El problema es la relación entre la intensidad de la reacción. ¿Cómo va a reaccionar una persona? ¿Y cuál cantidad cantidad de peligro real hay? Porque en el caso de las personas que les digo yo de la guerra de Afganistán, cuando iba yo a sus hogares, estaban viendo su televisión. No había un peligro real para la persona, pero la intensidad de la reacción de la persona era mucha. No sé si me voy a explicar ahora. O sea, que no va de acuerdo ni la intensidad de la reacción y el peligro real. Ahora, cuando venga la tribulación, persecución, etcétera, 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 eso será un peligro real que el Eterno tenga rajamín de todos. Pero que la intensidad de nuestra reacción a todo lo que vamos a ver sea mínima por milagro de Yahshua. Explico otra vez. Es que eso está en la Taná. No lo podemos quitar. Si hablamos del libro de los Hechos, cuando hablamos del libro de los Hechos, vamos a ver en cuántos peligros estuvieron los Shaliahim. A Shaul lo apedrearon hasta que prácticamente agonizaba y pensaban que estaba muerto. Si recuerdan, lo vamos a ver con cuidado. Yo no estoy diciendo que vas a ser apedreado, porque si no, tu intensidad de la reacción ya empezó a ser más grave que el peligro real. Ni siquiera hay peligro ahorita. No sé si me di a entender. Las palabras de una persona pueden afectar mucho. Cuando alguien va al médico y le dice el médico crudamente el diagnóstico, o ni siquiera sabe el diagnóstico, todavía no tiene seguridad en el diagnóstico, está lanzando palabras. Las palabras de un médico pesan mucho para el paciente. El paciente está captando todo y puede salir de ahí deprimido del consultorio de X o Z médico, o puede salir con un optimismo. Si el médico le dice, no se preocupe, todo se va a resolver, etcétera, tiene más seguridad, etcétera, para pronunciar cada palabra, le va a dar aliento al paciente. Entonces, es muy importante que hayan anotado eso, la intensidad de la reacción y el peligro real. La gran mayoría de las personas, por ejemplo, cuando ha habido un terremoto o un temblor de tierra de 3 grados, ya se siente, 4 grados, 5 grados, es más grave. Hay personas que empiezan a gritar, y a mí me tocó ver muchas personas así en los hospitales, a gritar de tal forma como si tuvieran un peligro real ahí, pero no, sí se movía el edificio, etcétera. Pero no, ¿cómo podía explicar? La reacción de unas personas era muy diferente a la reacción de otra. Y ahí es donde quiero entrar un poquito.
Tiene que ver todos los traumas que una persona haya tenido. Si una persona fue violada, sea hombre o sea mujer, o fue abusado de una u otra forma, etcétera, según las experiencias que haya tenido, si fue maltratada una mujer por su marido, la golpeaba, la arrastraba, la jalaba de los cabellos, todo eso va a venir a la mente cuando haya un peligro como los que vienen. Entonces la intensidad de la reacción va a ser mayor. Y otra persona puede estar más tranquila, pero si rascamos a su vida con un interrogatorio lógico, va, ¿usted ha sufrido? Realmente no. ¿Se lleva bien con su esposo? Sí. ¿Nunca ha sido violada? ¿Nunca ha sido violado? Etcétera. ¿No fue abusado de ninguna de otra manera? Entonces esa persona va a actuar de una manera con sobriedad, con más sobriedad, con más control. Recuerden que la persona con pánico pierde el control. Ahora, ¿qué es lo que se encuentra enfrente de una persona con pánico? La persona con pánico tiene la posibilidad de confrontar el peligro o no. Es decir, no fue una pregunta, sino que tiene posibilidad de confrontar el peligro constructivamente o destructivamente. Y eso se refiere a la intensidad de la reacción como va a tener la persona. Y ustedes dirán, bueno, Rue, hasta aquí está muy bien todo eso, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Ve orando más en lugar de ver tantas cosas en la televisión. Ora más y tu espíritu será fortalecido. Ora más, no pierdas tiempo, ya eso no es para nosotros, ¿verdad? O sea, vaya, yo nunca he chismeado, pero no me interesa el chisme. Entonces, si tú oras más, tu espíritu estará más fortalecido. Es como aquel que hace ejercicio, se va a poner más fuerte mientras más ejercicio y vitaminas y proteínas coma. Nosotros vamos a fortalecer nuestro espíritu desde ahora. Ya tienes muchos temas de Torah y síguelos revisando. Y vamos a seguir con la Parashá y la Haftará y otros temas. Pero vamos a procurar orar mucho más. Decía yo, la persona está en pánico, tiene la posibilidad esa persona de confrontar el peligro constructivamente o destructivamente. ¿Cómo va a ser su intensidad? Si la persona, voy a hablar de mesiánicos, no ora, no está preparado, no ora, no tiene más comunión con el Eterno, la tribulación lo va a agarrar muy mal, lo va a agarrar por sorpresa total y no va a saber qué hacer. Por eso Yahshua HaMashiach dice en Mateo 24, los hombres desfallecerán de miedo. Eso es pánico. Los hombres desfallecerán de miedo de oír el bramido del mar. Es que eso viene, lo dice Yahshua, no yo. Aleluya. Ahora, ¿qué necesitamos en el mundo secular? Lo que nosotros hacemos es ganar más seguridad. Queremos ganar más seguridad en salud. Tú y yo queremos estar cada día más saludables, ¿o no? Queremos ganar cada día más plata, trabajando fuerte. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera tenemos para llevar a nuestra casa el sustento, la parnasá, podemos tener un ahorro por si hay alguna emergencia, etcétera. Entonces, si en lo secular queremos ganar cada día más seguridad, ahora hagámoslo para lo espiritual. Tenemos, nosotros como individuos, como mexijín, como mesiánicos, tenemos que ganar más seguridad. ¿Cómo es eso? No en Yahshua. Yahshua de todas maneras va a guardar su rebaño porque él es bueno. Y rogamos por su gran compasión. Lo que nos toca a nosotros es ganar más seguridad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede ganar más seguridad? Orando más. El que tiene más comunión con el Eterno tendrá más shalom. Y eso es seguridad. De hecho, ya lo he ministrado. O sea, shalom no es tanto paz, sino tranquilidad, seguridad, bienestar. Eso es shalom. Shalom, te deseo paz, bendición, seguridad, bienestar. Eso es shalom. Ahora, ¿cómo vamos a lograrlo? Orando más. Yahshua HaMashiach dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Inclusive ganar seguridad. Ganar seguridad en lo espiritual. Ahora, es muy importante lo que voy a mencionar. Muy listos, por favor. No es posible escapar de aquello que está en uno mismo. Esta frase me gustaría que la anotaran. No es posible escapar de aquello que está en uno mismo.
Si la inseguridad no está tanto alrededor, sino en mí, entonces sí estoy en problemas. Porque no hay un peligro real, externo. Repito, no es posible escapar de aquello que está en uno mismo, porque está en uno mismo. La inseguridad, el miedo, el terror, el pánico, si está en uno mismo, pues de sobra basta la tribulación, o de sobra basta la guerra de Afganistán, o de Irak, o la cualquier guerra. O sea, no es posible escapar de aquello que está en uno mismo. Entonces, a ver, explico. Tenemos que ganar seguridad, orando. Entonces el miedo se va porque el Ruach HaKodesh, Yahshua Mashiach, no nos ha dado, Elohim no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y alguien que tiene dominio propio no va a caer en pánico. ¿Sí? Aleluya, todo con citas de la Tanaga, ¿sí? Entonces no es posible escapar de aquello que está en uno mismo. Si tú tienes miedo, si tú eres miedoso, hay personas que han estado con nosotros que no pueden dormir con la luz apagada, tienen que dormir con la luz prendida, son adultos. Entonces no es posible eso. Eso es, si se tiene que dormir con la luz prendida un adulto, ¿cómo va a escapar de lo demás si el problema lo tiene él mismo o ella misma? Ahora, ¿qué hacen en el mundo secular las personas que tienen pánico, terror, cambian de lugar de residencia, aunque no sean amenazados de secuestro ni de nada? Cambian de trabajo, y yo lo he visto mucho en los pacientes durante tantos años, cambian de esposa o de esposo, cambian de lugar, de trabajo, de aquí, de allá. Son personas inestables porque tienen un problema, entre paréntesis, psicológico, pero tienen un problema del alma. Entonces, una persona así se denomina inestable. Entonces, una persona inestable es porque tiene miedo. Una persona que tiene miedo fácilmente cae en terror, que es una angustia generalizada, y cae en pánico. No tiene dominio propio. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que tiene pánico? Los síntomas que tiene una persona con pánico son taquicardias. Es normal que a todos se nos aumente el latido, la frecuencia cardíaca, por algún susto, alguna impresión, alguien va manejando tranquilamente, se atraviesa otro carro, un ciclista, un motociclista, y es normal que venga taquicardia. Eso es normal, no pasa nada. Pero las personas que tienen pánico, la taquicardia está todo el tiempo. La frecuencia cardíaca normal de un adulto es de 80 latidos por minuto. Se aumenta a 140. La misma persona siente cómo la ropa le brinca y por eso llegan al consultorio. Entonces, tiene taquicardia, tiene disnea, es decir, la disnea es la sensación de falta de aire o el suspiro. Todo el tiempo las personas andan haciendo así, eso ya lo expliqué en el tema de la depresión, que tiene que ver con angustia y con pánico. Entonces, tienen taquicardia, tienen disnea, sienten una opresión en el pecho. No estoy diciendo aquí si es un problema demoníaco o no, porque también hay opresiones demoníacas, y ya lo ministré, que las personas caen en pánico, se les dilata la pupila y quedan estáticos. Las personas con pánico o con una tensión prolongada son hiperactivos, todo el tiempo tienen que estar haciendo algo. Pero así como todo el tiempo tienen que estar haciendo algo, también van a tener hiperactividad, ya lo vimos, en su corazón, está latiendo más rápido, en su intestino. Van a tener más movimiento intestinal, van a tener sudoraciones, que se llama diaforesis, es decir, se pasa de la sudoración normal. Esa diaforesis va a traerle muchos problemas porque va a estar sudando todo el tiempo en todo el cuerpo, no nada más en las manos. Y va a tener temblor así de manos, por ejemplo. Ahora, cuando se tiene un paciente o una persona con pánico, generalmente la persona tiene un sentimiento de riesgo inminente a la muerte. Fíjense muy bien a qué estamos entrando. La persona con pánico tiene un sentimiento de riesgo inminente, o sea, de pronta muerte, de inminente de muerte. Reprendemos eso en el nombre de Yahshua Mashiach para todos los Meshihim. Por eso hay que estar apartados, consagrados.
haciendo oración, más tefilá, por favor, más tefilá. El paciente con una tensión prolongada va a tener espanto, así que todo el tiempo va a estar espantado. Entonces, desde hoy vamos a empezar a hacer ejercicios, que es oración, es un decir, para estar más en shalom. Vamos a seguir trabajando y viviendo nuestra vida, y se van a ir desarrollando las cosas, pero el Eterno dará salida para todo, porque Él es bueno. Las personas que tienen pánico, independientemente de lo que yo dije del sentimiento de riesgo de inminente de muerte, pueden tener un sentimiento o un pensamiento de... Ellos me dicen así: doctor, siento que me voy a volver loco, que voy a perder la razón. Así me dicen ellos. Eso es mucho, muy común. Puede ser una opresión demoníaca o no. Puede ser un mesiánico, vamos a suponer, que no hace tanta oración, va a caer en eso. Va a caer en eso, porque no está ejercitado. Se está alimentando de otra fuente. Y ayer yo lo explicaba, y quiero después ir a dar ese tema en 8 días, pero sobre lo mismo que estoy tratando, que trae la hora de la prueba, y con ella el pánico, de que nuestros ojos deben de estar guardados, porque por medio de los ojos el Eterno hace 1000 milagros. Decía yo ayer en el radio que Kefas y Shaul, mal llamado Pablo, ellos sanaron, gracias a Yahshua. Yahshua sanó a través de ellos a 2 paralíticos. Uno lo sanó a través de Kefas y el otro lo sanó a través de Shaulo, de Saulo. Y los dos, Kefas y Saulo, eso lo vamos a ver en el libro de los Hechos, fijaron su mirada sobre la persona. ¿Sí recuerdan eso? Lo miraron fijamente, cada uno de ellos. Y los 2 paralíticos eran de nacimiento, o sea, no había oportunidad de que fuera una trampa y eso. No, nosotros no creemos en eso. Creemos que la palabra de Elohim es verdad, inspirada por el Ruach HaKodesh. Bueno, entonces, si una persona se ha alimentado de cosas malas, la lámpara del cuerpo es tu ojo, ¿cómo va a utilizar? Por eso les he ministrado, guardemos los ojos, guardemos las manos, guardémonos todos, todo. Dice 1 Tesalonicenses 5:23 que nos guardemos irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo para la venida de Yahshua Mashiach. Ahora, con todo lo que he explicado, entonces, una persona con pánico, decía yo que se puede enfrentar al peligro real, pero va a actuar con agresividad. Entonces, hay cosas que nosotros debemos de ir puliendo desde ahora para el rebaño. Pero la gran mayoría de las personas no se enfrentan a la situación que están viviendo. Vamos a suponer que hay un temblor, no dicen, bueno, me voy a ir sobre esa columna porque es ahí donde está el centro de la carga, del peso, etcétera, y está más seguro. Que la seguridad está en Yahshua, bendito es su nombre, pero también tenemos, el Eterno por algo nos dio raciocinio. Las personas no enfrentan el problema, sino que huyen del problema para no enfrentar la realidad. Es decir, no enfrentar porque siempre todo les parece peligroso. Esa es una persona que tiene pánico. Todo les parece peligroso y entonces huyen para no enfrentarse. Un mesiánico, si nosotros vivimos, por eso quiero ya empezar el libro de los Hechos prontamente, vamos a aprender mucho de esos varones de Elohim. No los idolatramos, pero por algo está escrito. Ellos soportaron muchísimas cosas. Entonces, el paciente o la persona que tiene pánico va a huir a todo eso. Ahora, ¿cómo huye una persona con pánico? Vamos a suponer que no hay un temblor ni una guerra, sino que la persona ya de por sí trae esa característica de que se espanta de todo, etcétera, etcétera. Va a suplir con fantasías eso para poner un maquillaje, un cosmos a su vida. Escuchen la serie de Cosmos, son varios audios, página gozoypaz.mx. Y entonces, de lo que se trata es sueños para vivir mejor. Sueños para vivir mejor. El alcohol, el tomar alcohol, el ver pornografía, las drogas, las actividades sociales intensas, de reuniones para acá, reuniones para allá, con los amigos, con el club fulano, con el otro club, etcétera. Las actividades intensas de deporte, a veces son un maquillaje. Y tú ves gente bien fuerte,
pero en su interior están vacíos. No tienen nada. Tendrán mucho músculo, pero su alma está vacía. No tienen a Yahshua. Y eso, si nosotros preguntamos, porque yo lo pregunto, ¿por qué haces tanto deporte? Es que me gusta. Si te gusta el deporte, qué bueno. Pero ¿por qué haces tanto deporte? Y entonces ahí vienen las respuestas. Bueno, mi papá es alcohólico, casi no está en la casa. Mi mamá generalmente se la pasa con sus amigas, etc. Y entonces es una fuga. Y qué bueno que escogen el deporte y no otra cosa, ¿verdad? Pero de todas maneras, inclusive hay personas que trabajan demasiado, mucho trabajo, lo utilizan como un cosmos para huir de la realidad. Prefiero estar ocupado, dicen algunos, etcétera, en mi oficina, etcétera, mucha gente con diferentes oficios o profesiones, prefiero estar ocupado porque si no me pongo a pensar y entonces caigo en pánico, caigo en angustia, doctor. Entonces, recuerden eso, son fantasías, sueños de vivir mejor. Todo eso, repito, alcohol, pornografía, todos esos pecados, drogas, actividades sociales intensas. Conozco mucha gente así, ¿sabes? De 7 a 8 de la mañana es el desayuno con el club fulano en el restaurante del centro. De 8 a 9 es en otro restaurante porque tiene actividades con el club sutano de la sociedad, etc. Pero todo es un cosmos, esa gente no es feliz. Porque no tienen al Eterno, o mucho trabajo. Diversiones intensas. Parece increíble, pero bueno, después hablaré sobre las fobias. Ya hablé algo sobre las fobias. Pero una diversión intensa, donde liberen mucha adrenalina como para sentirse más seguros. Y entonces van a los juegos mecánicos, donde hay una rueda de la fortuna, no sé cómo se llama en tu país, etcétera, dando vueltas, etcétera. La idea es diversiones intensas para liberar más adrenalina y decir, soy muy fuerte, pero en realidad la persona no es fuerte. Para nada tiene que ver. Todo eso es cosmos. Ahora, ¿qué actitudes toma también una persona o tiene una persona con pánico? Porque hay un tipo de angustia que nosotros como médicos llamamos angustia neurótica. Hay una angustia neurótica. Ellos, uno, huir de donde está la zona de peligro. Dos, atacar con palabras o con físicamente a golpes o con armas punzocortantes o con armas de fuego. Entonces, lo primero que hace una persona cuando tiene un ataque de pánico es huir. Pero hay personas que por su personalidad no huyen, sino atacan. Y eso lo podemos ver en Facebook. Por eso, cuando una persona ataca, sé qué clase de personalidad tiene esa persona, valga la redundancia. Atacar. Otra es conquistar. Es decir, si alguien ha tenido miedo a acercarse a una muchacha, estoy hablando en fines de mesiánicos, no secular, no de Goyim. Si tiene miedo entonces de acercarse a una muchacha, etcétera, trae la vieja escuela anterior del mundo y entonces lo que va a tratar es de conquistar a una, de conquistar a otra. No es un verdadero mesiánico, lógico. Entonces huyen, atacan, conquistan, arrebatan, etcétera, etcétera. Es la persona que tiene pánico, que está con una angustia neurótica. Agrede con palabras. Ahora, el mismo pánico a veces es todo lo contrario. La persona se vuelve hacia su propia soledad. ¿Es bueno tener momentos de soledad? Claro que sí. A mí me gusta mucho estar solo. Porque tengo comunión con el Eterno. O sea, no estoy solo pensando tonteras. No, estoy solo orando. Y mientras más oremos, más fuerte estaremos en el Espíritu. Y cuando venga la tribulación, que no falta mucho para que se suelte en pleno, estaremos más fuertes. Bendito es Yahshua Mashiach. La soledad. ¿Por qué escogen los pacientes con pánico la soledad? Porque no quieren ser criticados. No quieren que se burlen de ellos, el clásico bullying. No quieren que se burlen, etcétera. Muchos sienten vergüenza. O sea, la vergüenza es algo importante en la persona que tiene pánico. Le da vergüenza a todo. Si sabe tocar un instrumento,
¿Sabes tocar un instrumento en una reunión familiar? Estoy hablando en general. ¿Sabes tocar un instrumento? Sí, la guitarra. Toca algo. Y entra en pánico. Eso lo hemos visto muchas veces. Entra en pánico. La persona se pone ya ruborizada, empieza con taquicardia, le empiezan a sudar las manos. ¿Pero qué tanto? Te estamos pidiendo que toques algo. No es para tanto, pero la persona tiene un daño y hay que ayudarla, no criticarla. ¿De acuerdo? Ahora, decía yo, las personas entonces se encierran, soledad, sienten vergüenza, pero también hay algo, la culpabilidad. Por eso les vuelvo a repetir, amados ajenes, vuelvo a invitar a que estudien el audio, la culpabilidad. La persona se siente culpable de todo, de todo. Y esa persona que se siente culpable de todo, genera angustia generalizada y entonces puede fácilmente caer en pánico. Puede fácilmente caer en pánico. Ahora, hasta ahorita del tema he dado algunas citas de la bendita Tanaj. Eso es importante. Dice Yahshua HaMashiach, a través de Shaul, que nos guardemos irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿sí? De amor, ¿sí? Poder y dominio propio. ¿Tenemos dominio propio? Bueno, eso es algo muy importante. Ahora, ¿qué es lo que yo he visto en las personas que se dicen mesiánicas? Porque es muy importante ver con lupa si realmente es la persona salva o no. ¿Qué características de los salvos? Hay un audio, 20 características de un salvo, para que lo escuchen. Entonces, la persona, él cree o ella cree que está arrepentido o arrepentida, pero solo está asustada. Cuando veo yo esos cuadros, digo, bueno, esta persona fácilmente puede caer en pánico. Entonces, la persona que dice, cometí esto, Roe, estoy hablando ya de mesiánicos, ¿no? O que se digan mesiánicos. Pero no es que esté arrepentido, sino está asustado para ver si evitar si hay una expulsión de la congregación, si es que ya lleva ya varias disciplinas, etcétera. O bien está asustado para que no se le llame la atención, etcétera, etcétera. Pero no está arrepentido porque su actitud sigue siendo igual de rebelde, sea hombre o sea mujer. Esas personas, amados Aguín, mucho ojo, mucha atención, listos, amados Aguín. Esas personas aparentemente son fuertes, valientes, porque son rebeldes. No, es todo lo contrario. Son las personas más débiles que te puedas imaginar. Una persona que tiene dominio propio, eso es, dominio propio, es un fruto del Ruach HaKodesh. Si recuerdan, como tiene dominio propio, no va a ser un rebelde. Se va a sujetar. Una cosa lleva con la otra. A veces ahorro palabras, amados Ajim. ¿Se imaginan lo que es saber algo de esto? Porque no sé mucho, pero algo de esto. Y ver ataques en Facebook, bueno, a mí me los cuentan yo y ni quiero que me los cuenten. O sea, o personas que he tratado aquí en la oficina, etcétera, etcétera. Yo mejor me callo, porque si no quisieras escuchar cuál es el diagnóstico de tu vida, mira, es todo esto. Pero la cuestión está que no quieren hacer arrepentimiento. ¿Qué va a suceder cuando se suelte la tribulación y una persona no esté auténticamente arrepentido o arrepentida? Va a caer en pánico, en una histeria. La histeria, yo le explico, ahí no solamente se da en las mujeres, porque histeria viene de la palabra histeros, que quiere decir útero. Cuando ya la mujer deja de menstruar y tiene la menopausia, dicen, bueno, se volvió una mujer histérica. Entonces es importante que estudien todos esos audios. Ahora, una persona con pánico va a reaccionar de una manera diferente, ya lo vimos, huye o ataca, puede enfrentar constructivamente o destructivamente la situación que está enfrentando, pero en términos médicos, lo que nosotros estudiamos y además lo vemos en los pacientes es, si hay pánico, los mecanismos de defensa, quiero hablar de esto, es importantísimo eso. Los mecanismos de defensa que emplea una persona o que usa una persona con pánico o con una angustia ya prolongada son represión. Eso es lo primero que vamos a ver, represión. Él reprime sus emociones mejor y eso crea más angustia. Porque ha perdido la confianza
en este amigo, en este amigo, en su papá, en su mamá, hablamos de mesiánicos. Ha perdido la confianza en este aj, en este aj, en esta jod, en esta jod. Entonces reprime sus sentimientos y eso es peor. Ahora, quiero decir esto. Aquí hay kadoshin y kadoshot, igual allá. No todos son kadoshin y todas son kadoshot, porque estaría yo mintiendo y no voy a ir en contra de la palabra de la vaca dos Yahshua Mashiach. Él dice que habrá trigo y cizaña, ¿está? Entonces estoy diciendo una verdad. Entonces la persona va a reprimir. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona? Si tú estás en ese caso, busca a los adikim. Tú sabes quién no es el chismoso. Tú sabes quién no es la chismosa. Pero a veces buscan a esa gente porque comparten su espíritu lo mismo. Pero tenemos que buscar gente santa, gente que... Tú sabes quién es el chismoso de la congregación, la chismosa de la congregación. ¿Quién es el que no se guarda totalmente sus ojos? Tú lo sabes, tú lo sabes. Bueno, pero quiero dar ese consejo para que vayas buscando a los adikim. Viene la tribulación en pleno ya. Entonces, represión, eso va a crear más problemas. Yo he dicho, si no lloran los ojos, llorarán otros órganos. Si no lloran los ojos, van a llorar otros órganos y después habrá gastritis, úlceras, colitis, se eleva mucho la presión arterial, etcétera, etcétera. Otro tipo de mecanismo de defensa, aparte de la represión, es la racionalización. Quieren hacer razonable cada cosa, porque ellos dicen, no, 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 esto no me va a controlar, yo quiero razonar esto a diminuto. Está bien ser objetivos en la vida, pero no hay que caer en un extremo. Ya he dicho que el perfeccionista es orgulloso. Y tú dices, pero ¿cómo? Si el Eterno nos dice que seamos perfectos, como nuestro Abba es perfecto. Sí, ese es perfecto en cuanto a santidad. La persona que es tan escrupulosa, que limpia tres veces al día la casa y que hay tantito polvo y vuelve a pasar el trapo, eso ya está administrado y eso es una neurosis. Quieren racionalizar todo. Hay otro tipo de defensa, mecanismo de defensa de la persona que tiene una angustia generalizada y que generalmente cae en pánico. La sobrecompensación. Eso lo vemos mucho, la sobrecompensación lo vemos mucho en la comida. Sufro tanto, estoy así, por eso voy a comer más, etc. Entonces, él piensa o ella piensa que comiendo tres platos más de sopa y tres pedazos más de carne y más tortillas o más pan, etcétera, ya está compensado, se está autosolapando, se está, aquí lo decimos, sí, se está queriendo apapachar. Hace rato de todo un ajo de otro país me decía, ¿qué es apapachar? Consolar, se está autoconsolando, se está es una sobrecompensación. Hay personas que comen demasiado dulce. ¿Qué no será a las personas que no conocen a Yahshua Mashiach y fuman? Se está sobrecompensando. Él quiere sobrecompensar su angustia y por eso lo hace así. O el tomador, que ya vimos ese caso. Otro mecanismo de defensa es la proyección. Y eso casi sin querer lo usamos todos, aunque no estemos neuróticos, ni ansiosos, ni en pánico menos. La proyección generalmente se dice así. Si uno tiene apetito, dice, ¿tienes apetito? Le dice a la otra persona, ¿tienes apetito? Porque esta persona tiene apetito. Si ya es tarde para ir a dormir, no tienes sueño, ya tienes mucho sueño. Pero el que tiene sueño es la propia persona. ¿Me doy a entender? Eso es proyección. Está proyectando lo que él siente. El pánico, en el caso del pánico, lo que está sintiendo la persona lo va a proyectar en el otro. Pero tú, ¿por qué no te pones tan nervioso? ¿Por qué estás tan tranquilo? Déjalo, así es. Bendito es Yahweh, que así es. ¿Sí me doy a entender? La proyección, él quiere que estén como el otro. Entonces, si dije lo mismo en el sueño, ¿tienes hambre? ¿Por qué no te pones tan tranquilo? Cuando venga la tribulación, los que son más tranquilos bendecirán a los que son más nerviosos. Y los que son más nerviosos, vayan haciendo más tefilá, todos, tranquilos o nerviosos, vamos haciendo más tefilá para que nuestro espíritu esté más fuerte. ¿Sí? Otro mecanismo de defensa, estoy explicando así superficialmente, amados, aquí no es una clase de medicina o de psicología, porque otro mecanismo es la regresión. La persona quisiera regresar al pasado,
porque su vida fue mejor. No tenía yo tantos problemas de joven, no tenía yo tantas responsabilidades, ¿para qué me casé? Ahora tengo que cuidar a los niños. Pero eso no, esa regresión no debe de ser, o sea, eso no debe de ser así. Podemos añorar momentos que vivimos de niños, de jovencitos, de adultos maduros, los que ya somos más grandes, pero no querer regresar a ello. Nosotros estamos bien conociendo a Yahshua HaMashiach. Porque el problema es este, ministrando cantidad de mesiánicos, me dicen, Roe, pero es que yo vivía mejor. Ah, vivías mejor antes. No, estabas en pecado, estabas bien perdido. Igual que yo, estabas bien perdida. No, la regresión es mala, y menos ir a un psicólogo para que te haga una regresión por medio de una hipnosis, porque eso es pecado. El controlar la mente, ni siquiera Yahshua quiere controlar la mente de otra persona, solamente Hasatán. Eso ya lo he explicado y algún día hablaremos más en profundidad sobre la hipnosis. El desplazamiento es otro mecanismo de defensa. El desplazamiento o la sustitución, que tiene que ver un poquito con la sobrecompensación. Entonces, el desplazamiento, él quiere desplazar o la sustitución. Bueno, no tengo tanta tranquilidad. Creo que con el alcohol lo voy a obtener. Pero ya vimos en el tema del alcoholismo que va a aumentar más su angustia, su ansiedad, porque el alcohol es así, hasta llegar a un delirium tremens, eso ya quedó filmado y grabado. Otra parte que tiene que ver, otro mecanismo de defensa que tiene que ver con la represión es el enquistamiento. El enquistamiento. Una manera fácil de explicarlo es esto. Por ejemplo, llegan personas con quistes en los ovarios, quistes en las mamas, las mujercitas o inclusive varones, etcétera. Se les da tratamiento, se les dice, no se preocupe, esto no es para cirugía. Se va a dar tratamiento y eso después se va a hacer chico, y después se rodea de calcio y ya se enquista, ahí se queda, ya no pasa nada, se hace chiquito. Bueno, es lo mismo en el enquistamiento para la persona. Es parecido a la represión, pero más grande. Se reprime sus sentimientos, pero se enquista. Se vuelve, se pone como en una burbuja donde no permite que nadie lo toque. Él pone una barrera, no pases. Porque ha perdido la confianza y eso trae pánico. Y el último mecanismo de defensa es la negación a la realidad. Amados, la mayoría de mesiánicos piensa que no va a soltarse la tribulación, pero se va a soltar. Yahshua no es mentiroso, él no es hombre para que mienta. Sí, la negación a la realidad, eso se encuentra mucho en el pánico. Se muere el familiar, se muere el papá, la mamá, la esposa o el esposo, o un hijo. Y entonces ellos dicen, no, yo me niego a aceptar esa realidad. Eso lo he oído miles de veces en la carrera médica. No, yo no quiero eso, no, pero es que ya lo tiene usted, ya murió su esposo. Entonces es una negación a la realidad, pero eso es una neurosis. Todo esto de mecanismos de defensa que crea una persona con una angustia o un pánico, por qué no decirlo ya, desarrollado, se da todos los días en millones de personas, diría yo billones de personas, todos los días se da esto. Y todos los días la gente está tomando medicamentos para todo esto. Y no obtienen un alivio, porque la sanidad solamente la da para todo esto que acabo yo de explicar, Yahshua. No, la represión, la sustitución, la proyección, todo eso no. Ahora, cuando empiece la tribulación en pleno, nosotros tenemos que tener más comunión desde ya con el Abba Kadosh, porque todo esto, si yo lo veo ahorita en varios hermanos, o que se dicen hermanos, o que son hermanos, pero que todavía les cuesta trabajo son kadoshim, pero les cuesta trabajo olvidar ciertas cosas pasadas, ciertos traumas. Yo no estoy diciendo que sigan pecando. Si esto todavía lo tienen, entonces hay que sacarlo rápido. Es como sacar la basura de la casa rápido. Para que así entonces, cuando vengan ya las cosas fuertes, podamos soportar. Hablo nada más otro poquito. Vamos, por favor, a Yohanan. Vamos para allá, a Yohanan 6. 6.
60, bendito es Yahshua Mashiach. El capítulo 6 vemos que ya los discípulos no querían oír palabra. Bueno, eso es lo que va a pasar acá también. De hecho, ya lo ha habido. Pero se va a aumentar eso. Por eso yo dije, pasó Pesaj, viene una gran apostasía. ¿Por qué? Porque la gente se reprueba. Es decir, que muchos se reprueban después de Pesaj. Y otra, la palabra les va pareciendo más fuerte. Pero ¿cómo? Este rollo todo el tiempo nos está hablando que viene la tribulación, que nos conforte, que nos... Tienes jalel, danzas, te gozas, comes y bebes. ¿Qué más quieres? O sea, que yo te esté avisando que viene esto es porque Yahshua lo dijo. Y tenemos que ser conscientes de ello. Vendrá la hora de la prueba y con ella el pánico. Y entonces el pánico no es para un mesiánico. Por eso vámonos sanando el alma, ¿de acuerdo? 6.68 dice, le respondió Simón Kefas, Adón, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, que son duras las palabras del Eterno, es que son reales. Y todo lo real a veces es duro. Y este mundo no ha querido la Torá. 6,000 años le ha dado oportunidad al Eterno de que la humanidad haga teshuvá, valga la redundancia, y no lo ha hecho. Entonces el Eterno no le quedó otra opción. Él mandará su ira, su tribulación y la ira. Ahora, vamos a Marcos, por favor. A Marcos 14, 50. Y entonces fue tan duro que a la mera hora todos lo abandonaron a Yahshua. ¿Por qué? Por pánico. No estamos criticando a los Shaleajim, estamos diciendo lo que está. Si quedó escrito, dice Shaul, es para que aprendamos, ¿no? Aleluya. Entonces, Marcos 14, 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y es lo que decía yo, huir o atacar. ¿Sí? Huir o atacar. A ver, ¿podemos leer ese verso? Amén. Ahora vamos a Isaías 53 y con este verso termino. Isaías, ya tú sabes el capítulo. Isaías 53... En el verso 3, cuando lo tenga, me dicen un amén. Fíjense cómo dice, el profeta está diciendo aquí, nosotros. Es decir, hagámoslo esto nuestro. Ya ministré que la Tanaj no es, aquí no la leemos y decimos, ah, bueno, aquí pasó esto. No, 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 la hacemos para nosotros, ¿de acuerdo? Dice 53:3 de Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrando. En quebranto, perdón, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, está hablando. Y eso no nada más es para ellos en esa época, es para nosotros también. Ahora, la idea es esta. El cuerpo de Mashiach, de una u otra forma en la tribulación, va a ser probado. Eso no lo podemos negar. Algunos serán guardados sin que nadie les toque ni un pelo, a otras pasarán ciertas pruebas, etcétera, pero de una u otra manera va a ser purificado, probado el rebaño. ¿Sí? ¿No se oye? Sí, sí, va a ser probado. Entonces nosotros no escondamos el rostro de aquellos que van a estar sufriendo. Ayudémoslo. Y si a ti te toca sufrir, o a mí me toca sufrir, ayudémonos, ayudémonos. No huyamos, no seamos cobardes. La gente, la mayoría de la gente quiere irse en un arrebatamiento, pretribulación, eso no existe. Hay que ser valientes en Yahshua, porque con nuestras propias fuerzas no podemos. Por eso dije la cita de Yohanan 15, sin mí nada podéis hacer. Ahora, dice el verso 6... Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dicen nosotros, hagámoslo nuestro. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Y es que el profeta estaba diciendo que todos huirían. Ya estaba profetizado que todos huirían. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Te refiere a Kefas, primera de Kefas. Mas Yahweh cargó en él, de él, el pecado de todos nosotros.
Entonces, el cuerpo de Yahshua HaMashiach es la Kehilá. Ya lo hemos ministrado. Y dice la Tanaj que cuando alguien se duele, todos nos dolemos. Y si alguien está bien, todos nos alegramos. ¿Es así? Entonces, empecémonos a amar un poquito, pero aún más todavía, siendo sinceros, no hipócritas, nada de la Shonjará, nada de puñaladas por la espalda, eso. Quítate eso.